En este vídeo descubrirás el que es hoy en día considerado por muchos como la actual variedad de caballo que podría definirse por sus características y modo de vida como el actual caballo salvaje europeo. Hablamos de los curiosos caballos König. Actualmente existe una gran región montañosa al sur de Bulgaria donde existe una población de caballos König que viven en estado de total libertad. Muchos auguran que con el tiempo estos caballos, similares a los antiguos caballos salvajes Tarpan, sustituirían a estos míticos caballos extintos como los nuevos caballos salvajes de Europa. El proyecto de los caballos salvajes König surgió hace décadas, concretamente en el año 1936. Es por ello que hoy en día existen ya incluso más de 4.000 caballos König que han vivido y crecido como los antiguos caballos salvajes europeos del pasado. Motivo por el cual, aunque esta raza no es una auténtica especie de caballo salvaje a nivel evolutivo, a nivel conductual este caballo vive y se comporta como los antiguos caballos salvajes que existían en Europa antes de su extinción, convirtiéndose así en un ejemplo claro de la apariencia de las antiguas especies de caballos salvajes. El caballo cimarrón König es un caballo de pequeño tamaño, pero a su vez de cuerpo robusto y ancho. Las patas de este animal son cortas y gruesas, sin embargo su cabeza es de un tamaño bastante considerable. Este tipo de caballo muestra características muy similares en muchos aspectos a los caballos salvajes, como son los caballos salvajes vivos que existen actualmente, los llamados Przewalski, o también conocidos como caballos salvajes mongoles, y también como el extinto caballo salvaje Tarpan. Estos caballos, además, han evolucionado con el tiempo para desarrollar un mayor pelaje que les proteja del frío al llegar el invierno. El gran pelaje de este animal y sus características primitivas han llevado a que este caballo se haya adaptado a la perfección a los fríos terrenos montañosos donde habita.